Y además de una birra y un chifrijo, ¿le ha pagado algún servicio de prostitución? No me voy a referir a ese tema, eso está en investigación. Pero digo, en esas fiestas es usual que se tomen una cerveza, un chifrijo o paguen un servicio de prostitución. Le repito, no me voy a referir al tema. ¿Y alguna vez Abel González le pagó a usted algún tipo de favor para la empresa MECO con un servicio de prostitución? No. No. ¿Y quiénes son las primas de su compañero de CONAVI que usted menciona en las llamadas como prostitutas que don Abel González le paga para remunerarle Las ciertos? llamadas en este caso, para nosotros, no existen. Bueno, la sesión pasada usted me admitió que las llamadas sí existían. Usted No, dijo yo no. claramente y la fiscalía va a pedir las actas completas de estas sesiones y usted admitió que las llamadas sí existían en algún No momento. existen en el expediente. Hasta ahorita ni en el expediente están. Y es normal que en el CONAVI se paguen favores laborales con redes de prostitución. No me voy a referir Pero a conoce eso. casos, Esa es una usted. apreciación subjetiva suya. No, no es una apreciación subjetiva, es algo del expediente. Pero le digo, ¿conoce algún caso en el CONAVI a lo largo de tantos años de trabajar ahí donde empresas como MECO o H. Solís u otras No, no me voy a referir, como le repito, señora diputada. le hayan pagado a funcionarios con No me prostitución, voy a con redes referir de a eso trata de porque personas? desconozco de esa cuestión. Porque ya aquí estaríamos hablando de un tema más allá de la corrupción, ¿verdad? Estaríamos Sí, ya hablando que usted se está de refiriendo a temas la mayores. corrupción. ¿Quién es Tobías Arce? De lo del partido político. Tobías Arce es un mensajero de la empresa MECO. Y los mensajeros Sí. de una empresa, digamos, tienen pase libre para estar en el CONAVI 8 horas diarias. ¿Tienen algún tipo de permiso especial o algún tipo de...? El CONAVI no, No, no. no te vas a referir a eso. No, no me voy a referir al tema. No, es que es un tema, le estoy preguntando si en el CONAVI este tipo de Es personas mío, tiene la que tener algún corrupción. permiso especial para poder estar ahí todo el Mire, día. la No corrupción es se un tema que sabe esté cómo se resuelve, judicializado. Vea, señora diputada, así con todo respeto, usted aquí está hablando de corrupción y de inmoralidad y todo eso. Y sepa usted que el partido al que usted representa hace poco fue condenado Sí, pero por cuestiones de aquel que fraude. está siendo A mí cuestionado es no se me ha usted. comprobado Presidente, esa. presidente, le pido llamar al orden porque aquí el cuestionado es él. Se lo voy a pedir respeto y le voy a pedir que, Igual por yo. favor, se limite a responder las cosas por las que usted está cuestionado, porque lo que tiene encima es bastante grande. Así que tenga Igual un le voy a pedir poquito. respeto a usted, señora Sí, lo diputada. estoy respetando. Tenga un poquito de decencia con Costa Rica y limítese a responder esto. ¿Por qué el auditor de CONAVI señala, y esto ya no me puede decir que no conoce estos audios porque lo ha señalado de manera pública y evidente en medios de comunicación y demás, que Tobías Arce, el mensajero de MECO, pasaba ahí ¿A metido en dónde se CONAVI, refería eso? pasaba metido en su oficina todo el día, con acceso libre, con pase VIP, y que pese a que la auditoría intentó denunciarlo, usted evitó que se pudiera hacer algo contra este señor Tobías Arce y que tenía pase libre? Yo he trabajado en ministerios, he trabajado en instituciones públicas y nunca he visto cómo una persona representante de una empresa pueda pasar como un funcionario más sin hacer ningún tipo de control. ¿Por qué Apreciaciones ocurrió subjetivas, esto? yo no me refería a eso. Son apreciaciones subjetivas, no me voy a referir a eso. Bueno, esa va a ser la respuesta. Va a tener que referirse en los tribunales en algún momento.